¡Alto ahí, panzón! Usted se queda detenido por los crímenes de asesinato en masa, terrorismo interno, fiscal, lavado de dinero. Sí, parejitas, los personajes de Bluey han cometido crímenes y nosotros comiendo tortas. Estoy seguro que muchos de ustedes incluso recuerden la vez en la que Chili se robó unos lentes. ¡Ratero! Quédense para ver con cuántos serán multados los personajes de Bluey. Y ya que estamos hablando de la diva fashion, pasemos a uno de sus crímenes que nadie notó. Y esto pasó en el episodio de Hammerborn. Después de que la familia entre a la tienda, Bluey comienza a ponerse de envidiosa con Bingo. ¡Oye, no es justo! ¡Quiero un esposo también! Y es por estos berrinches que le quitan la vida a uno de sus esposos gnomos. Ella no me ama. Pero, ¿y luego qué pasó? ¿Chili solo dijo? Esto es lo que pasa cuando no eres feliz con lo que tienes. Dejaron ahí al duende todo muerto y ni siquiera lo levantan. ¡Échenle cal o páguenlo aunque sea! ¡Ah! Cuando vi esto, mis sentidos de justicia no dejaron de sonar. Por esto, Chili tiene que pagar este gnomo de jardín con una multa de $17.90. Por pura suerte, Chili no se encontraba en presencia de Charlie Bailey Gates. Esto es lo que pasa cuando no eres feliz con lo que tienes. Magilimpia, ¿eh? ¿Qué pasa, cariño? ¿Le pusiste queso extra al taco? Ahora, el crimen más incriminatorio de Chili, los famosos lentes Gucci que se robó. Y esto sucede en el episodio de Viaje o de Excursión. Justo después de que se encuentran un tráiler de puercos en la carretera y le cae estiércol en el parabrisas a Bandit, la familia Hiller hace una parada rápida en una gasolinera. Y el sentido criminal de Chili de inmediato se activa. Pero por Bandit, todos se tienen que subir rápido para no quedarse atorados atrás del camioncito lento. Y en la próxima escena, tenemos a Chili modelando sus Gucci. Y véanla, no tiene nada de rencor ni remordimiento. Puede que esta misma acción confirme la teoría de que Chili y Bandit son unos criminales. Por esto, Chili se va una semana a la cárcel y una multa de $2,000 por esos lentes Gucci. No, ya en serio, esos lentes de plástico de gasolinera le han de haber costado como unos $5. Y el último crimen que tenemos de Chili es el de casarse con Bandit. ¡Rayos, Chili! ¿Cómo se te ocurre hacer eso si sabes que Bandit es todo un pedorro y un flojo? La verdad es que para Chili, ella misma se puso su propia condena con esto. En total, Chili debe $22.90, una semana en la cárcel y estar en un cuarto de concentración todas las noches. Bluey y Bingo. Las protagonistas de este programa de seguro van a tener la mayor parte de los crímenes, ¿cierto? Pues no, ¿cómo crees? Si apenas son unas niñas. No importa qué edad tengan, estas dos niñas sí que han cometido varios crímenes y nosotros solo estamos en nuestras casas riéndonos de sus cosas que hacen. ¡Estamos creando a un Joker, por Dios! Tenemos que ellas dos cometieron negligencia, y esto en el famoso episodio del hospital. Ah, y tenemos que aclarar algo, no vamos a contar los crímenes que ellas hacen en sus juegos o en su imaginación, porque es como si multáramos a todos cada vez que se imaginan a su maestra desnuda. Y pues no, ¿verdad? Ya todos deberíamos millones de dólares. A pesar de que este fue un juego creado por Bluey y Bingo, se lo tomaron muy en serio y el pobre paciente fue Bandit, a quien se lo anduvieron mangoneando como piñata. ¿Sí? ¿Qué es? Así que la doctora Bluey le vamos a poner 6 meses en la cárcel por negligencia médica y Bingo 3 meses por haber sido su cómplice. Lo malo es que si las deportan de su país, pronto nos van a atender en el Dr. Simi. Aunque Bingo sea la más pequeña, no es tan inocente, pues es pequeña, pero a lo desgraciado. En el episodio Autobús parece que manejó con las patas al volante, y aquí cometió varios crímenes. Estoy seguro que en su camino se voló a varios inocentes, aparte de que no tenía licencia de conducir, y de seguro destruyó varios puestos de tamales.
Por su negligencia al conducir, se lleva un año de cárcel. Y por supuesto, no conducir más. Y si en su camino también atropelló a varias personas, se le suman otros 3 años por cada cristiano que se voló. Y también tendrá que pagar por todas las ollas abolladas y puestos destruidos. Y así Bingo tiene que pagar 16 años de cárcel, no conducir más y unos $20,000 por la destrucción y los daños. Solo esperemos que todos seamos invitados a los 15 años de Bingo dentro de la cárcel. ¡Amo su inocencia! 17 años. Llegó la hora de juzgar a la señora de los caballos. En serio, amigos, esta señora es toda una persona sin alma. Y les voy a explicar por qué. En el episodio del mercado, Bluey no sabía en qué gastarse sus $5 que le dejó el hada de los dientes, y en especial ahora que su amiga Indy estaba con ella. Pues bueno, la cosa es que Bluey quiso subirse al caballito Buttermilk junto con Indy. Adiós, Buttermilk, eres muy hermosa. Pero la desgraciada señora le dijo que solamente se podía subir una niña. Y de a fuerza tuvo que bajar a la pobre de Bluey porque la señora no quiso para nada del mundo subir a las dos niñitas, a pesar de que vio que eran buenas amigas y que se quedaron tristes. O sea, ¿qué clase de monstruo le hace eso a dos pobres niñitas? Esa señora pudo haber hecho $5 por nada más haber dejado a las dos subir una vez al mes. Caballito. Y tarán, ambas partes ganaban. Y digo, no creo que le fuera a pesar mucho al caballo que las dos se subieran. Véanlas, las levanta como si fueran pluma. Lo siento, cariño, pero no tienes suficiente dinero para las dos. Bueno, eres una buena amiga. Sí, niña, qué buena amiga eres, pero ¿sabes qué? O me das mis 10 dolarucos o te vas mucho a la chiflada. Ahora entiendo por qué sus caballos siempre se andan zurrando en todos lados. Por esta acción, vamos a darle a este ente sin alma una condena de 2 rosarios, 100 padres nuestros y que se vaya de rodillas a ver a los santos, a ver si así tiene un poco más de empatía y alma cuando se trate de unas niñas así tan inocentes y puras como Indy y Bluey. Y ya llegamos con el favorito de todos, el Rucón de Bandit. Y la verdad, cuando estaba preparando este video, no sabía cuáles de todos sus crímenes incluir. Pero los que sí de a fuerzas tenían que estar aquí, empezamos con el del maltrato infantil. ¡Por Dios! Y lo peor es que ese maltrato es con sus propias hijas. Literalmente les echa pedos en la cara. Las encierra para echarles una bomba de gas. Y sin piedad las avienta o incluso les pega como si nada. Estampa. Con este crimen sote, Bandit tendría que cumplir 7 años en la cárcel. Y suerte para sus compañeros de celda, porque conociendo a Bandit... Bueno, creo que en la sangre de Bandit corren a hacerle maltrato a todo el mundo, porque incluso hasta con su familia y sus amigos se pasa de lonja. Primero empecemos con su hermano Stripe. Múltiples veces Bandit se ha querido pasar con él y hasta se ha burlado de que él es el peor hermano. Pero la vez en la que más se pasó fue en una Navidad. Y estoy hablando de la vez en la que Bluey hizo llorar a la pobrecita de Sox, en el episodio del barandal de Santa. Aquí, por alguna razón del destino, Stripe y su esposa están tirados en el suelo. Posiblemente lo que siempre pasa con los tíos en las fiestas de Navidad, ¿verdad? Pero a través del episodio, Bandit se la pasa pateándolo y pateándolo y golpeándolo sin piedad. Lo triste es que el pobre de Stripe ya no hace nada, porque sabe que Bandit ya es así y no se puede ni siquiera defender. Por todos estos maltratos y zapes que ha metido Bandit, se va a llevar un total de 3 años en prisión. ¿Y cómo olvidar las veces en las que Bandit se hace del baño en lugares públicos? ¡Y muy públicos! Como la vez en la que literalmente estaba haciendo de la pis enfrente de la cara de su vecina Wendy. ¡A un lado! ¡Buen día, Wendy! ¡No le hagas, Bandit! Ya casi comienzas a sacar todos tus pies de nueces que te comes en medio de la calle. Y yo sé que son unos perritos, pero nadie de los demás personajes anda haciendo estas porquerías más que Bandit. Ni siquiera el señor vagabundo que anda pidiendo dinero anda así en las calles.
O esa vez en la que todos abrazaron a Bandit y él, a lo desquiciado, se empezó a orinar. Y todavía hay más, como la vez en la que se orinó en sus pies y se comenzó a secar con una playera de Bluey. ¿Por qué estás saltando? Porque oriné mi pie. ¿Por qué orinaste tu pie? ¡Esa es mi ropa! Ah, ya casi no la usas. Esto para mí se ve como un caso para el señor Justicia de los miados. Y con esto, Bandit tiene que pagar una multa de $200. Todo esto le da un total a Bandit de 10 años en la cárcel y $200 de multa. Es increíble imaginar cómo Muffin fue capaz de cometer tantos crímenes en un solo episodio. En la pijamada, este pequeño diablillo no solo casi pone en peligro la vida de sus primas, también se roba cosas y agrede físicamente a los demás. Por su primer delito, que sería homicidio involuntario, se llevaría su condena de 3 añotes de prisión y una multa de $3,000 por persona. En el caso de los robos, ella tendría que pagar los artículos que se llevó, pongámosle unos $100. Por sus agresiones, Muffin se llevaría una sentencia de 3 días de cárcel porque pues no fue tan grave. Y así Muffin tendría que cumplir 3 años y 3 días de cárcel y $3,100 de multa. Y estos fueron los crímenes de los personajes de Bluey. ¿Nos faltó alguno? Déjenlo en los comentarios.